¿Quién no ha sentido miedo, aunque sea una vez en la vida? Pensamos que el miedo es uno de los sentimientos más negativos. Incluso lo comparamos con el amor y decimos que es el opuesto, porque el miedo nos contrae, en cambio el amor nos expande. Y eso es verdad. Pero también tomemos al miedo como una valiosa herramienta que nos puede permitir diagnosticar cuán alejados estamos de nuestro poder. El miedo a su vez hace que nos desconectemos de toda esa realidad sutil que cuando tenemos miedo no la vemos, no percibimos a todos esos seres de luz que siempre, absolutamente siempre, nos están acompañando. Cuando sentimos miedo, nos sentimos solos, desconectados de nuestro yo superior, desconexión de esa parte más elevada de nuestra alma. El miedo puede llegar a ser un instrumento muy valioso. Agradecelo, porque quizás es la única manera de darte cuenta qué distancia tenés de tu propio poder.